Luis Alberto Marín, líder social porteño, está invitando a la comunidad en general a participar en los cursos de formulación y evaluación de proyecto y planes de ordenamiento territorial que se estarán desarrollando bajo la orientación de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en el municipio de Puerto Berrío. La capacitación servirá como herramienta para el conocimiento de lo público a propósito de las elecciones que se avecinan para este 2019. Hoy queremos invitar a la comunidad en general. La Escuela Superior de Administración Pública viene con dos cursos muy importantes para nuestro municipio, que son formulación y evaluación de proyectos y planes de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dotar de conocimientos a esas nuevas generaciones de nuestro municipio para darles las herramientas para que ellos puedan ejercer ese control social y ese control político a nuestros gobernantes. Estamos en un año preelectoral y a mí me llama la atención, y lo digo con causa, cuando yo estuve en el consejo, allí llegan concejales que no saben qué es un plan, no saben qué es un indicador, no saben qué es un presupuesto. Entonces es la invitación para que estas personas que quieran aspirar a una dignidad, a un cargo por elección popular, no solamente elección popular, también estos dignatarios de la Junta de Acción Comunal. La actividad se desarrollará en las instalaciones del Auditorio del Consejo Municipal los días 18, 19 y 20 de marzo y no tendrá ningún costo. Se espera masiva participación, teniendo en cuenta que la capacitación es abierta y pública. Las capacitaciones van a ser el 18, 19 y 20 de marzo, aquí en el Auditorio del Consejo Municipal, en formulación y evaluación de proyectos. Aquí se le está invitando es a la comunidad en general. El objetivo es a esa base social, a esos líderes sociales. Los que están en el gobierno, pues ya ellos se capacitarán con recursos del Estado. Pero yo hoy, como líder social, traje estos cursos es para precisamente capacitar a esos líderes de base social que no tienen acceso a capacitaciones del Estado. Hoy lo estamos haciendo de una forma gratuita para todo el que quiera, esa madre comunitaria, ese presidente de Junta de Acción Comunal, y ojo, no solamente los presidentes, son los dignatarios de esas Juntas de Acción Comunal.